Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, esta tarde. Como ustedes saben, un poco a partir de la pandemia, todas las instituciones artísticas nos hemos empezado a replantear nuestro modo de trabajo y creo que en alguna medida estamos justamente preguntándonos cómo poder continuar produciendo conocimiento, cómo poder continuar generando investigación, construyendo un diálogo crítico en torno al arte y resaltando la relevancia del arte para pensar el presente, ¿no? Y como parte de ese proceso, pues estamos intentando continuar alguna de las ideas y proyectos que tuvieron que interrumpirse intempestivamente por la pandemia, y uno de ellos es esta exposición de Sila Chanto, que es una poeta y grabadora costarricense. Mi nombre es Miguel López, yo soy codirector de Teorética junto con Paula Piedra, que está también esta noche con nosotros, y soy también el curador de la exposición. La exposición tenía que haberse inaugurado el 26 de marzo o 25 de marzo. Y finalmente tuvo que cancelarse. Nos quedamos al 65% del montaje avanzado, con muchas ganas realmente de abrir las puertas y de compartir, porque esta es la primera exposición luego de la triste y repentina y temprana partida de Sila en el año 2015. Nos parecía que era una buena manera de poder volver a mirar su trabajo, ¿no? Y conectarla con las generaciones más jóvenes y además poderla encadenar con el trabajo de otras artistas, mujeres, cuya práctica ha renovado, ¿no? Los lenguajes del arte contemporáneo, que es algo que desde Teorética estamos intentando hacer hace algunos años, ¿no? Resaltando cómo algunas artistas, varias artistas han transformado, ¿no? A través de una práctica y de una experimentación vanguardista y radical. Y bueno, como parte de ese proceso, tuvimos interlocución con distintos colegas, artistas, curadores, historiadores, para poder entender mejor, ¿no? La relevancia del trabajo de Sila. Y entre esas personas que consultamos, estaban Susana Sánchez, que está dictando este taller que ahora vamos a presentar, y también María José Monge, que nos acompaña esta noche. María José es curadora de los museos del Banco Central aquí de Costa Rica, y Susana, quien nos da el taller, es artista visual, pero también es investigadora y curadora y docente universitaria, fue docente universitaria, muy activa. Y bueno, a partir de la interrupción, de la cancelación del proyecto, yo diría un retraso, porque tenemos la intención de inaugurarlo cuando hayan las condiciones, ¿no? Pero a partir de ese retraso, digamos, empezamos a preguntarnos cómo poder aprovechar el trabajo ya hecho, ¿no? Y que no se caiga, que no se pierda, y además, como nos gusta hacer, utilizar las exposiciones como una oportunidad para discutir. No solamente la obra del artista, sino una serie de asuntos que tiene que ver con el tipo de impacto estético, político, social, ¿no? De estas prácticas que investigamos, ¿no? Y justamente el trabajo de Sila, bueno, se enmarca, como dije hace un momento, de una investigación más amplia, que tiene que ver con lo que podríamos llamar una investigación artística feminista, ¿no? Más allá de que el término. Más allá de que Sila se haya autodenominado feminista o no, a mí lo que siempre me interesa pensar es en lo que podría definirse como una investigación artística feminista, que tiene menos que ver con la etiqueta y más con el tipo de preguntas que está planteando el arte, ¿no? ¿Qué tipo, a quién le está hablando, a quién está interpelando, desde dónde está tomando posición, ¿no? Qué es lo que para mí define un poco, ¿no? Una investigación feminista desde el campo del arte. Y bueno, el trabajo de Sila además es particularmente complejo. Yo no voy a ahondar mucho porque eso es lo que Susana nos va a compartir ahora y en las sesiones que vienen, en diálogo con otros artistas, ¿no? Pero es particularmente complejo y rico porque Susana, además de artista, perdón, porque Sila, además de artista visual, era poeta.
Y en su escritura, ¿no? Hay una serie de trazas, ¿no? De huellas, de la forma en la cual Sila entendía el arte como un espacio, pues, de elaboración, ¿no? Del dolor, pero también de respuesta política, ¿no? Ante lo que estaba viviendo, y eso creo que es como muy, muy especial. Hay una especie de ósmosis entre su práctica poética y su práctica artística, y también una sofisticación en la manera en la cual Sila trabajaba el material, lo matérico. Eso lo vamos a ver con detalle ahora que pasemos a la presentación de Susana. Yo quería recordarles que ese taller se titula Desmantelando Narrativas Patriarcales, o bueno, más que un taller, un seminario, como justo conversábamos con Susana, ¿no? Y la idea es que a partir de Sila, tomando como excusa, ¿no?, el trabajo de Sila, pues sea posible pensar cómo reorganizar las historias del arte, ¿no? Y también considerar cómo las historias del arte en general han tenido un énfasis profundamente masculino, ¿no?, y patriarcal, y cómo es posible construir valor cultural, cómo es posible nombrar, valorizar un conjunto de formas estéticas que por distintos motivos, ¿no?, no han tenido la atención, no han tenido, pues, el contexto, ¿no?, para poder ser compartido, ¿no? Creo que hay como un deseo que nos vincula tanto a Susana, a María José, a Paula, en teórica, que tiene que ver con pensar, ¿no?, qué es lo que la historia del arte construye como espacio público, ¿no?, como esfera pública. De qué manera las historias del arte, y son construidas de una manera o de otra, están reafirmando historias de violencia y de opresión, o por el contrario, pueden quebrar también, pueden deshacer, pueden desmantelar esas estructuras de violencia normalizadas y naturalizadas, ¿no? Quería decirles también que esta es la primera vez que hacemos un seminario, taller online, y creo que desde Teorética estamos descubriendo herramientas que realmente antes no habíamos quizá valorado en toda su entera dimensión. Y nos alegra porque creo que amplía el radio de conversación, ¿no? Habitualmente los talleres que organizábamos en Cuerpo Presente permitían que la gente de Costa Rica únicamente participe, y nos alegra muchísimo tener gente de muchos países. Así que creo que es una gran oportunidad también para que ustedes puedan compartir un poco las experiencias, los procesos, las inquietudes de los lugares en los cuales están, que sin duda pueden, pues, ampliar, ¿no?, la reflexión, y esperamos también poder muy felices compartir, ¿no?, una serie de experiencias desde Centroamérica que suelen ser muy invisibles cuando hablamos del arte latinoamericano, ¿no? Seguramente se han dado cuenta que Centroamérica es como una especie de mancha. Uno pasa, cuando habla de arte latinoamericano, pasa como de México a Colombia, como una especie de salto así por el aire, y realmente hay muy poco conocimiento también, porque hay poca bibliografía, y es algo que nosotros estamos intentando cambiar, ¿no? Pero bueno, nada, es realmente un placer poder compartir una serie de preguntas, de experiencias críticas, estéticas, políticas, situadas desde Centroamérica, pero que tienen definitivamente un impacto global. Yo no tengo ninguna duda que la obra de Sila tiene una relevancia absoluta, y las piezas que ella ha construido, algunas incluso monumentales, de decenas de metros, espacialmente hablando, deberían poder exhibirse en muchas instituciones fuera de Costa Rica y fuera de Centroamérica. Es parte de una deuda que tenemos, así que yo espero que, como con estas investigaciones, poder empezar a saldar esas deudas con nuestros artistas. Así que bueno, nada, esa es mi presentación muy breve. Les agradezco nuevamente por estar aquí. Voy a darle paso a Susana, quien de pronto se puede presentar también brevemente y comentarnos un poquito la estructura del seminario, estas tres sesiones, y luego comenzaría con la sesión, y Susana luego voy a invitar a hablar a María José. Así que creamos una cadena de conversación. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Teorética por la invitación. Y muchísimas gracias a todas, todos, todes que nos acompañan hoy aquí. También, esta es mi primera vez que hago un taller virtual. Entonces, les pido disculpas por cualquier cosita que pueda fallar. Por ejemplo, ya está lloviendo, los pajaritos sonando. Un vecino puede empezar a poner música full. Entonces, tal vez esas cositas pueden causar un
un ruido, pero bueno, es parte de. Como Miguel decía, bueno, yo soy artista visual, soy egresada de la maestría en artes, se pone énfasis en cinematografía de la UCR, ahí realicé mi bachillerato y mi licenciatura. 10 años prácticamente me he dedicado a la docencia universitaria, también a talleres y a la investigación. Relativamente, como es hace 5 años, trato de profundizar más en lo que es la investigación de mujeres artistas con premisas feministas, ¿verdad? Y para lo que nos reúne hoy aquí, que como decía Miguel, más que un taller, sería un seminario, porque lo que se trataría durante estos 3 martes que siguen es que además de Sila, ¿verdad?, de su gran legado, que ahora vamos a descubrir un poquito o a identificar más claramente por medio de mi voz y de la voz de María José, también son estudios de casos de mujeres artistas que han sido invisibilizadas. Esta sistematización, esta investigación de estas mujeres artistas comenzó hace aproximadamente 2 años y medio, casi en abril de 2018, para ser específico, en que Susy Vargas Alvarado, una artista, docente, investigadora, fotógrafa también, y yo comenzamos a hacer una investigación sobre artistas, mujeres, que produjeron de 1900 a 1979 en Costa Rica. No solo las nacidas aquí, sino mujeres que, extranjeras, pero que su obra se produjo aquí y que tuvo un gran impacto. Precisamente hoy vamos a ver una de ellas. Y entonces, como les decía, además de esta visibilidad y esta identificación y este análisis del trabajo de Sila, en cada uno de los 3 martes que vamos a estar reunidos, vamos a ver estudios de casos de estas mujeres que han sido invisibilizadas o que, como dice Beatriz Preciado, Paul Preciado, tienen un no lugar, ¿verdad?, en lo que son las historias oficiales, en políticas culturales, etc. Y yo me tomé el atrevimiento y tengo el gran lujo de poder invitar a María José, porque María José, durante muchos años, como curadora, historiadora, trabajó mucho con Sila, desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, en que ella, María José, trabajaba como curadora y como directora, y también durante el tiempo de los museos del Banco Central. Porque aquí sí me gustaría aclarar que yo personalmente no conocía a Sila, es decir, conocía su trabajo, admiro muchísimo su trabajo, pero no cruzamos más que bola. Entonces, yo sentí la necesidad de, además del el análisis que voy a hacer desde unas premisas feministas del trabajo de Sila, invité por eso y le dije a María José, y más bien muchísimas gracias María José que hoy nos acompaña, para que ella sí pudiera como abarcar esta parte tal vez personal, vivencial, que como curadora historiadora tuvo contacto con Sila. Pero también ella nos va a hacer un análisis de lo que decía Miguel, de obras que por espacio, tal vez en teorética no se pueden mostrar, pero todos esos trabajos monumentales que Sila hizo y que se destacaba por ello. Al principio, la dinámica va a ser que voy, para no divagar, no confundir las ideas, me tomé la licencia de hacer un texto, una reflexión de 20, 25 minutos aproximadamente, y la voy a acompañar de muchas imágenes para que ustedes precisamente tengan como esta retroalimentación visual de todo lo que hizo Sila. Además, con estas otras dos mujeres, con estos otros dos estudios de caso, que son dos grabadoras que son, por decirlo así, viéndolo desde el concepto de genealogía feminista como antecedentes de Sila, ¿verdad? Una es Edelmira Losilla y otra es Las Peña Araujo. Y vamos a ver imágenes de estas tres artistas, y después de esta reflexión de mi intervención, continuará María José haciendo ella también una, y cualquier pregunta, cualquier consulta, etcétera, si les parece, podría quedar para el final, también por el chat, cualquier cosa
allí que ustedes quieran preguntar, pues podemos hacerlo y ya al final empezamos una conversación a partir de todo lo que se ha expuesto. Entonces voy a compartir aquí pantalla. ¿Sí están viendo el video? Sí. Bueno. Hace más de 2 años aproximadamente, colaboré en la sistematización de trabajos que estaba realizando María José Monge Picado sobre la obra de Sila Chanto. Desde ese momento, el cruce con el trabajo de Sila ha estado lleno de casualidades y de encuentros que se gestaron de una manera muy orgánica, con personas que me permitieron conocer más aspectos de la obra de ella, la cual siempre admiré por ser tan crítica y afilada como un cuchillo. Precisamente así siento la obra de Sila, desde su trabajo visual como la investigación, como un cuchillo afilado con el cual rasgaba los cánones academicistas, la hipocresía y la doble moral que en muchas ocasiones yace en la idiosincrasia tica. Popularmente, como se dice en Costa Rica, ella no le hacía la más aguada a nadie. Lo que pensaba lo decía de frente, no solo con sus palabras, sino también con su obra que nos atraviesa, como las heridas de sus siluetas. Son heridas abiertas que interpelan a un contexto social, cultural y artístico costarricense. Así se enfrentaba ella misma contra sus temores. Así, aún su obra me enfrenta contra los míos, contra lo que deseamos ocultar. Sila nació en 1969, fue una artista plástica, instaladora, poeta y ensayista, entre otras facetas que podrían describir su gran legado. Sus textos se dieron a conocer en diversas revistas latinoamericanas, realizó muchas colaboraciones y una de ellas fue esta que están viendo, una muestra gráfica para el libro Noches de Celofán, del escritor, artista plástico y gran amigo de Sila, Alfonso Peña. Don Alfonso me comenta, en una entrevista que le hice, que Noches de Celofán no nace en los medios académicos, sino es para un tipo de lectores que les gusta la literatura que se brinca el canon de la narración literaria. Él describe que tiene una serie de recursos literarios, gráficos y urbanos que se mezclan con la magia de lo cotidiano. Precisamente esas características motivaron a Sila a querer conocer a don Alfonso después de que se publicó la primera versión del libro. Sila llegaba frecuentemente a las reuniones que hacían en Andrómeda, como lecturas de poesía, talleres, exposiciones, encuentros de artistas, entre otras actividades. En ese medio, el libro fue cogiendo efervescencia. Un día, ella se acercó a conversar con don Alfonso sobre esta publicación, le dijo que había comprado el libro recientemente en la librería UCR y que estaba impresionada con los textos, ya que eran muy rupturistas. Peña recuerda que Sila le comentaba que leer un texto de él era estar viendo un collage y que cuando Sila veía un collage de don Alfonso era como estar leyendo una historia de Noches de Celofán. Desde este primer encuentro surgió una gran amistad que duraría hasta el final de la vida de Sila. En la segunda planta de lo que fue Galería Andrómeda, por invitación de don Alfonso, Sila montó parte de su estudio y allí daba los sábados talleres de pintura a los niños. Se hacían sesiones de cadáveres exquisitos entre varias artistas, como también en muchas ocasiones compartieron sesiones gráficas y mesas de trabajo en la técnica artística que los unía a ellos dos, que era el collage. Después de la segunda publicación de Noches de Celofán, Sila le mencionó que no le gustaba la diagramación ni el diseño del libro, de manera tan directa como ella era. A su juicio estaba muy mal editado y le propuso hacer una tercera edición en colaboración con ella.
De allí surge la muestra gráfica publicada en el libro, que era la que estábamos viendo con la técnica del collage. Esto que estamos viendo es una foto que me mandó don Alfonso por WhatsApp, por eso tal vez tiene un poquito de baja resolución, en que Sila le enseñaba cómo quería la maqueta del libro, ¿verdad? Que la idea original de Sila era presentarlo en esta cajita que ella le hizo la maqueta a don Alfonso, en que estuviera el libro y a la par las 11 imágenes ya fuera impresas en digital o en serigrafía y que acompañaran la publicación. No obstante, durante este proceso colaborativo, ella se empezó a enfermar. Sila realizó esta muestra gráfica en los últimos años de su vida, pero lamentablemente no pudo ver el libro publicado en octubre del 2015 porque murió meses antes de que se publicara, exactamente el 29 de julio. En una entrevista que le hace don Alfonso a Sila, titulada Sila Chanto y su vigilia de múltiples espejos, él analiza su producción precisamente con este concepto, como configurada de múltiples espejos. A lo que ella menciona que este enunciado le hace pensar en la entrada de los salones de las ferias llenas de espejos, ¿verdad? Que te permite ver la imagen por todos sus costados y al mismo tiempo te acerca a la imposibilidad de reconocer el reflejo primario de la realidad. Esa que finalmente pasa siempre, en buena parte, por ser el objeto de nuestras ficciones. Para este primer encuentro virtual que hoy nos reúne aquí a través de las pantallas, me di a la tarea de buscar más información, pero desde un aspecto personal y vivencial, de cómo otras personas se acercaron al trabajo de Sila. Y me pareció hermoso leer cómo aún ahora artistas, escritores, recuerdan su gran legado. Un ejemplo de esto son dos artículos que escribe Fernando Huertas, poeta, editor, ensayista, artista visual y performer colombiano, de los cuales quisiera rescatar unos fragmentos porque escriben de manera muy valiosa Sila. Huertas menciona sobre Sila: en ella todo converge, se reafirma, se hace dinámico, entre la investigación histórica, las instalaciones, lo gráfico, la poesía-acción, los productos seriales y las exposiciones, en una convergencia donde todo se relaciona. Los riñones mantienen el equilibrio emocional y limpian la sangre. Chanto padecía de una enfermedad renal, un esfuerzo de tensiones no resueltas tal vez, una espiritualidad vigorosa, pero siempre a la expectativa por sus detractores y enemigos, por su condición fémina en un mundo machista estrujante. Su vocación sanadora y sus tensiones le minaron su cuerpo físico, mas nunca su capacidad creadora. Ella lo sabía y hacía un esfuerzo enorme para superar las crisis, tal vez con el humor como grieta, esa capacidad de hacer la zanja en lo cotidiano y seguir con sus proyectos saltando los resquicios, le da un valor inconmensurable a su obra. Su pasión era el grabado, mas se salió de escuelas y de moldes. No permitía ser sitiada, ser asegurada en una tendencia o en una academia alguna. En nuestro lenguaje coloquial, Huertas menciona, podríamos decir que nunca llevó agua en la boca. No se quedó callada ante los quebrantos injustos, las voces dictatoriales y las segregaciones que le tocó vivir. Su obra es como los árboles. Tiene sus raíces en su tierra, en su infancia, en su gestación inicial creadora. Su cuerpo es un tronco de vicisitudes y tragedias, y de luchas y de perseverancias. Sus ramas son la apertura, la extensión de sus obras, la sombra y los frutos que se abren, esa mirada arbórea que crece y se expande. En ella un solo árbol ya es un bosque. Esta evocación a los árboles que hace, expone Huertas, me recuerda, y lo estamos viendo ahora, el proceso de sistematización que les mencionaba, que comencé junto con María José Monge años atrás,
y quisiera también rescatar que en este proceso de sistematización en el registro fotográfico nos colaboró este fotógrafo Bernardo Mairena, que nos ayudó muchísimo en el registro fotográfico. Durante la sistematización de 393 obras aproximadamente, y que no es todo el cuerpo de trabajo de Sila, mucho más tiene, puede verse diferentes etapas de la vida de esta gran artista. En sus últimos años, y tal vez por fuerzas minadas por la enfermedad, trató temas relacionados a la naturaleza con tinta china, al renacer, a la armonía, a la sanación, que contrastaban con aquellas imágenes del pasado que eran llenas de esta agresividad, de estas heridas, de estos cuerpos dolientes. Pero esos contrastes, precisamente, son un reflejo de la vida y podría afirmar que Sila estaba consciente de ello. Aquí me tomo una licencia, hacer un paréntesis, y me gustaría mencionar que hoy más que nunca estamos visibilizando esos contrastes de la vida. Aquí estamos reunidos bajo el halo de cierta seguridad y ciertas comodidades, mientras que cientos de personas están en este mismo momento con una certeza de muerte sobre sus cabezas, no solo provocadas por un virus, sino porque su color de piel, su estatus migratorio, su condición económica, su género, los excluye de la posibilidad de acceder a un centro de salud. Sumado a eso, el fascismo, la extrema derecha, como la falta de empatía y la solidaridad, provoca un soplo desolador de lo que realmente somos como humanos. Regresando a la obra de Sila, fuera de la plástica a la que llegó con fuerza, ella también era historiadora, poeta, creadora de grupos de artistas, una persona híbrida. Y me gustaría referirme brevemente a dos de estas facetas, como poeta y como investigadora. Escuetamente y sucintamente, porque ella tuvo montones de colaboraciones, ¿verdad? En este último aspecto, como investigadora, me gustaría rescatar su proyecto IATA, junto con la artista grabadora Carolina Córdoba, del cual surge la investigación que hicieron sobre Emilia Prieto, que desencadenó en una exposición en el 2004 en el Museo de Arte Costarricense. Es muy interesante cómo ella describe esta investigación que hizo con Córdoba, y en otra entrevista que Alfonso Peña le hace, Sila la describe de la siguiente manera, y leo textualmente porque me parece sumamente importante y sumamente relacionada con lo que decía Miguel de las premisas feministas de Sila. Sila dice, se hace con el fin de replantear la formulación de los códigos de la narración de las artes plásticas, visuales costarricenses, costarricibles, diría Yolanda Oreamuno, haciendo evidente la omisión o reducción de la producción gráfica de una mujer extraordinaria de la izquierda radicalizada, como fue Emilia Prieto, de la primera mitad del siglo XX. Con ello, si la menciona, se pretendía extrapolar la dinámica de la invisibilización de la historia de las artes plásticas como correlato del poder político, bajo una narración determinada por una especie, de nacionalismo consustancial al relato patriarcal. Esta afirmación de Chanto la relaciono con lo expresado por la escritora costarricense Grace Prado Ortiz, que en el 2015, en su libro Mujeres Forjadoras del Pensamiento Costarricense, apunta lo siguiente. La historia oficial ha privilegiado el quehacer de los pensadores, pero la contribución femenina a la construcción del pensamiento latinoamericano no ha sido estudiada. Por esta razón podemos afirmar que está incompleta. La historia oficial ha dejado por fuera la mitad de la humanidad. Por esta razón, esta ciencia debe someterse a revisión con el fin de redefinirse y buscar un análisis histórico centrado en las mujeres, pero dentro del concepto de historia total. La reconstrucción de la historia desde las mujeres provoca cambios epistemológicos. Se trata entonces de reivindicarlas para completar una ciencia que se ha elaborado sin la mitad de la población, las mujeres. La tarea
es revisitar el modelo tradicional de la historia desde una perspectiva de la arqueología y la genealogía femeninas, y esto significa visibilizar y buscar las huellas de las actoras sociales de la historia. A propósito de este concepto, de la tarea de reconstrucción del pensamiento, Pina Virulés apunta lo siguiente. El trabajo constructivo debe pasar por la reconstrucción histórica de la obra y de la palabra de las mujeres. Y ello no solo para reparar una injusticia, sino también para señalar las obvias lagunas del saber dominante. Por consiguiente, con este propósito de plantear nuevas miradas y el de revisitar el modelo tradicional, tal como lo hizo Chanti Córdoba con la obra y el rescate de la obra de Emilia Prieto, quisiera destacar en este encuentro de hoy, como les mencionaba anteriormente, a dos grabadoras sumamente importantes y que han sido invisibilizadas de la historia del arte en Costa Rica. Edelmira Losilla, quien están viendo ahora, y Lastenia Araujo Serpas, más conocida como Lastenia Araujo de Artiñano. Edelmira Losilla, quien nació en 1920, se graduó de Bellas Artes en la técnica del grabado. Precisamente, Francisco Amiguetti la recuerda con una carta que tiene un testimonio muy contundente. Él dice: una de las primeras personas que tomaron en serio mis lecciones de grabado de madera en la Escuela de Bellas Artes fue Edelmira Losilla. Buscando un horizonte más propicio, se fue para México, y detrás de su actividad creadora se trasluce un fondo que incluye las disciplinas propias de las academias de arte y la otra cultura, la que solo la vida y las vicisitudes nos proporcionan. Como lo describe Amiguetti, Losilla continuó su formación en México, específicamente en la Academia de San Carlos, además de también estudiar en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Fue integrante de la Sociedad Mexicana de Grabadores, y este es un hecho sumamente relevante, y cofundadora del taller de grabado de la Universidad Veracruzana, junto con los maestros Beltrán y Vilches. Se integra a esta universidad en la década de los 60 por invitación de Beltrán. Y allí comienza una labor de docencia e investigación, además de su producción artística. En esa institución, aquí vemos uno de los tantos homenajes que le hicieron a Edelmira, en esa institución le hicieron muchos reconocimientos en la Universidad Veracruzana. Sin embargo, en Costa Rica muy pocas veces se le ha mencionado, y si se le menciona es de manera muy superficial. En las diferentes publicaciones que se han hecho de la historia del arte costarricense o hasta del grabado específicamente, no se menciona el mismo. Ni siquiera cuando murió el 19 de mayo del año pasado, ni siquiera se mencionó en su natal país. Por su parte, el taller de grabado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana le hizo una exposición retrospectiva de su trabajo en el 2016, estamos viendo unas imágenes. Y se hizo énfasis, ahí decían precisamente, cómo no se valora el trabajo de las pioneras, las visionarias que permitieron que actualmente disfrutemos de los beneficios que ahora gozamos. No obstante, nuestra historia oficial de Costa Rica, la que nos transmiten en las academias, no se menciona a las pioneras, a estas visionarias que abrieron un camino para los y las que estamos hoy aquí. En un corto video que está disponible en YouTube, se muestra brevemente lo que fue la inauguración de esa exposición retrospectiva, en donde se resalta muchos de sus trabajos utilizando la técnica de cromosilografía, por ejemplo en su serie Pájaros, en la cual aborda un proceso de trabajo que allí en la Universidad Veracruzana dicen que fue innovador, que fue la impresión en pelón y en color. Y ahí lo destacan, que ella fue innovadora y precursora de una técnica que no se estaba utilizando tanto en ese momento, en México. Losilla además publica un libro de 229 páginas, titulado, que estamos viendo, Breve Historia y Técnicas del Grabado Artístico en 1998, editado por la Universidad Veracruzana y que fue fruto de su año sabático. Allí, Losilla documenta
una historia general del grabado universal, sin faltar México, claro, y sus principales exponentes. Presenta de manera sucinta la relación entre libro y grabado, así como las características del espacio para el grabador, y finalmente parte de su experiencia y su práctica, enumerando procesos, técnicas, materiales y variantes de esas posibilidades. La otra gran pionera que les mencionaba es esta que estamos viendo en un grabado, precisamente de ella. Lastenia Araujo de Artiñano, quien nació en El Salvador y por negocios de su marido Tomás Artiñano, quien era español, se viene a Costa Rica, en donde publica muchos de sus grabados en repertorio americano, una publicación muy importante, editada y fundada por Joaquín García Monge de 1919 a 1958. En este punto, me gustaría mencionar que también pueden buscar en línea una tesis que se titula El repertorio americano y el grabado de madera costarricense, la primera mitad del siglo XX, de la historiadora María Alejandra Triana Cambronero, que es una muy buena referencia para entender las relaciones y los lazos que hubo entre el repertorio americano y el grabado en los primeros 50 años del siglo pasado. Lastenia Araujo Serpas nació en El Salvador en 1910, aproximadamente, porque no hay registros fehacientes de su fecha de nacimiento ni de muerte. Se vino a Costa Rica alrededor de 1935, y según un artículo de María Enriqueta Guardia, que estamos viendo, que lo pueden también encontrar en línea, publicado en el 2016, titulado, como lo ven, Lastenia Araujo, romper cadenas por medio del arte, Enriqueta, para Enriqueta Guardia, dice cómo Lastenia, junto con Emilia Prieto, fue una de las primeras mujeres artistas en Costa Rica en mostrar una crítica posición social y política en su obra gráfica y pinturas. Aquí solo estamos viendo lo gráfico, pero ella también pintó. Guardia menciona en este valioso artículo, y que es uno de los poquísimos en que mencionan a Lastenia, y ahorita vamos a ver por qué es una casualidad más bien, que a raíz del divorcio de Lastenia, su ex marido separó a sus hijos y a su hija, a quien se llevó a España a estudiar en un internado, y le hizo creer que su mamá había muerto. Según relata María Enriqueta, en una entrevista que tuvo con la nieta de Lastenia, cuando la hija vuelve a Costa Rica, como a los 18, 19 años aproximadamente, ya Lastenia había perdido la razón y es internada en un asilo durante algunas épocas. A pesar de varios procesos legales que constan en el Archivo Nacional de Costa Rica, que interpuso Lastenia para recuperar sus hijos y su patrimonio, nunca salió airosa legalmente y murió en la ruina, solo apoyada por su madre, doña Asunción, quien a pesar de su avanzada edad, le hacía las diligencias legales a su hija enferma. Y aquí es donde coincide María Enriqueta Guardia, la historiadora, quien publicó este artículo que veíamos, que salió en La Nación en el 2016, y Lastenia. Porque el abuelo de María Enriqueta era el abogado de Lastenia Araujo. Entonces ella revisando, María Enriqueta revisando cosas del papá, encontró una caja de su abuelo en donde venían ciertos papeles de los procesos legales de Lastenia, que como recordamos, ni siquiera era Lastenia por enfermedad a la que ella podía ir, sino que era su mamá. Como lo menciona Guardia, la obra plástica de Lastenia Araujo rompió esquemas con el fin de crear un testimonio sobre su tiempo y su condición de mujer desde una perspectiva crítica, visualizó las estructuras del poder masculino. El hecho de identificar la obra de Lucilla y Araujo, como Chanto y Córdoba lo hicieron años atrás con la Emilia Prieto, es una necesidad que nos une a Chanto y a mí, pero en diferentes décadas, como también ha unido a lo largo de la historia a cientos de mujeres que han sentido la urgencia de nombrar a las antiguas. Y eso es un concepto que me llamó mucho la atención, que lo enuncia
la escritora chilena Yamela Eltit. Esta escritora afirma que hemos sido educadas en una pedagogía muy extensa que excluye a la mujer, y que si no nombramos a las antiguas, estamos deslumbrándonos a nosotras mismas, perpetuando un sistema de exclusión que nos afecta a todas. Eltit enuncia una premisa, con la cual yo me siento sumamente identificada, y ella textualmente dice así: me reconozco en este desnombramiento, porque me tomó mucho tiempo percatarme de este sistema de exclusión y empezar a buscar a estas mujeres que fueron invisibilizadas por el hecho de ser mujeres. Por otro lado, hay una parte del trabajo de Sila que me gustaría brevemente, porque también es extensa, referirme hoy, y es su faceta como poeta. Alfonso Peña, que él fue el que le publicó muchos de sus poemas, recuerdo una conversación que tuvo con Sila, en que ella le confesó: me preocupé más por escribir que por publicar. En un medio que le da tanto protagonismo al término editado, al ámbito del show y al divirismo editorial. Don Alfonso, que tuvo acceso a la obra literaria de Sila, menciona que ella ejercitó su escritura aproximadamente tal vez a lo largo de 30 años. Y su obra poética está configurada por 5 o 6 poemarios de más o menos 50 páginas, pero quedó inédita. O sea, se publicaron varios versos, ¿verdad? Varios poemas, pero no toda su obra, eso quedó inédita. Tal vez como ella misma lo prefiguró. Un miércoles 29 de julio del 2015, a pocos minutos antes del mediodía en su casa de habitación, Sila murió de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 46 años, después de una lucha frontal durante más de 5 años ante una severa afección renal que padecía. Un poema que ella hizo, que a mí en lo personal también me llevó muchísimo, habla de su vulnerabilidad y quiero leerlo para que ustedes también lo conozcan. Las baldosas saben que espero en mi balcón. Una mujer se asoma para hurgar el miedo, el vulnerable sello de agua, la marca de Caín sobre mis ropas. Las baldosas saben mi nombre. Bajo la puerta, otra mujer permanece múltiple y breve, sin pronunciar la certidumbre de haber amado como un perro de agua. Desde su balcón, un hombre mira los 40 años que cargo, en la débil desnudez de los 30. Luego deja de mirar, cierra todas las ventanas, en la certeza de su inocencia y de mi invierno. El hombre duerme y acaricia sus grilletes. Y para terminar, quisiera leer una parte de otro poema de Sila. Eso es lo maravilloso de la obra de Sila, ¿verdad? Que ya sea por su investigación, ya sea por su obra visual, ya sea por sus poemas, ya sea por su arte público, etcétera, ahí está palpable ella, ¿verdad? Como que emana, como que uno, aunque no la conoció, la puede identificar sus discursos, sus enunciados, su forma de pensar. Este poema, titulado Adiós a la ópera, se convierte en una manifestación de su filosofía creativa. Y aquí me robo un fragmento, precisamente para concluir como esta intervención que les hago. El arte no se parece a la realidad, quizá tampoco debería parecerse. Sin embargo, reclamo esta lejana entretención y la abundante cintura de la estrella que canta. Cruzo la línea de lo creíble, obvio las formas y apelo a una intención muy lejana, a los postulados y no a los decorados, al arquetipo y no al cuerpo real. Bueno, y aquí ya termino. Como les decía, solo me toma el atrevimiento de leerlo, espero que no haya sido muy aburrido ni pesado para ustedes, pero es que si no, tenía tanta información que iba a divagar y tal vez no iba a ser justicia, pues con estas mujeres que también tienen muchísimo que aportar y como les mencionaba,
no se ha conocido tanto su trabajo. Aquí paro de compartir pantalla y seguiríamos con María José Monge. Por favor. Creo que estás apagada. Ya me liberaron. Paula, ¿me puedes permitir compartir mi pantalla también? Gracias. Bueno, hola, es un gusto estar con ustedes aquí. Extrañamente tengo la necesidad de justificar mi presencia aquí, aunque ya tanto Miguel como Susana hablaron un poquito, pero lo hago porque en realidad... Sí, voy a probar si ya sirve. Para ver, compartir pantalla. Ajá. Ok, sí, ¿verdad? Ya lo están viendo. Pocas veces me ha tocado hablar de un amigo o de una amiga. Aunque trabajo como curadora y hago curaduría, la relación es distinta a la relación que yo tuve con Sila. Entonces, creo que durante muchos años me resistí a hablar sobre su obra desde este lugar. Y bueno, básicamente con Susana, como les comentó, hace un par de años hicimos un trabajo para la familia de Sila. Inventariamos la obra que todavía está en manos de la familia de Sila y procuramos como orientarlos un poco sobre qué hacer con esos trabajos. Y cuando Susana me comenta que va a hacer esto y que le hacía falta como un contrapunto, como una voz que se refiriera a una relación más cercana, pues yo dije quizás es el momento de compartir un poco de eso y no le podía decir que no a Susana. Además, así de simple y eso también es muy importante. Entonces, bueno, les comento, ella es Sila, a quien tienen en pantalla. Esa para mí es una imagen muy representativa de Sila, tanto como esta, porque esa fue a la persona que yo conocí en los años 90 cuando yo estaba en la U. Ella era de las grandes, era de las que llegaban poquito a la U porque ya habían salido y tenía, era como esta persona menudita, era como pequeñita y delgada, pero con los brazos más musculosos que yo he visto en mi vida. Y son los brazos de una mujer que trabaja la madera como nadie la trabaja. Y a mí me sorprendía mucho, lo que yo sabía de ella es que era esa grabadora que se animó a hacer esas impresiones inmensas, un poco desafiando al mismo taller de grabado que nos estaba enseñando a grabar en esa escuela, a todo lo que nos decían y hacían, y ella hacía todo distinto. Y bueno, y con ese cuerpo menudito hacía esas xilografías que yo no me imaginaba cómo Sila podía manipular esas tablas de madera con esa escala y ella con ese cuerpo. Y ahí nos conocimos, pero bueno, no éramos compañeras, eran saludos. Años después, cuando yo empiezo a trabajar en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, pues nos vemos más, la relación se vuelve más cercana, pero es la típica relación de una persona que siente que está, o sea, que se sabe como la que está aprendiéndolo todo, yo, y la artista, era Sila. Entonces había como una distancia que creo que imponía más yo que ella, y yo la miraba como desde ahí, pero bueno, obviamente a través de la relación museo hubo muchos encuentros que conforme el tiempo pasó, fueron siendo cada vez más cercanos y creo que en los últimos años de su vida ya había cambiado un poco el esquema, ya yo no sentía esa distancia, ese respeto, era la amiga. Y bueno, y desde ahí conversamos mucho, conversamos de ambas, conversamos de su vida, conversamos de su obra. Cuando falleció entendí que no conversamos tanto como debimos haber conversado. Y bueno, y para mí era como difícil compartir eso, creo que hasta ahora, porque cuando uno pierde a una persona, pasan muchas cosas, y entre esas cosas que pasan, uno se siente en falta en cosas. Yo me sentía en falta de no haber hablado tanto, quizás, como debimos, como pudimos. Y bueno,
y así es la vida. Pero bueno, años después, la familia que me conocía me confía como este trabajo de inventariar su obra y fue como reconectar con todo aquello que habíamos hablado y empezar a entender cosas que quizás ella dijo, y cuando me las dijo yo no las podía entender porque me hablaba de, fíjate que he pensado en una obra que hice hace tiempo y esa obra yo no la había visto hasta entonces porque yo no me había dedicado a revisar todo su trabajo. Yo conocía lo que ella hacía mientras estaba, digamos, lo que hacía contemporáneamente a nuestra relación, no lo que había hecho en el pasado. Entonces, ese momento que lo compartí con Susana y con Bernardo, quien hizo todo el trabajo fotográfico, fue muy fuerte para mí, fue como, había mucha energía ahí, mucho Sila, lo hicimos en mi casa, aquí donde estoy de hecho hablando, teníamos este cuarto tomado por Sila, y yo decía, Sila está en la casa, y todo era como muy intenso, muy fuerte, y lo terminamos, las obras volvieron a la casa de la familia, y hoy estoy hablando de eso. Y cuando Susana me dice, habla de lo que quieras, yo solo empecé a ver de qué iba a hablar y salieron las cosas que les quiero compartir. Que las entiendo como posibles líneas de lectura que yo probablemente alguna vez, no sé cuándo, no sé cómo, me gustaría ahondar en ellas. Porque creo, digamos, repasando cómo es que ha sido... cómo han sido las aproximaciones al trabajo de Sila, pues creo que hay muchos elementos aquí que yo puedo ver ahora a la luz de esto que les acabo de comentar y que no han sido tratados y que creo que si uno trabaja un poquito más eso podrían ser muy interesantes. Así que no les ofrezco nada maduro, estos son como posibilidades iniciales para entrar en ese mundo. Y entonces ya, para entrar en materia, creo que uno de los asuntos a los que el trabajo de Sila invoca sin duda alguna es el cuerpo. O sea, el cuerpo contorno es como la marca de la obra de Sila. Pero creo que ha sido algo tan recontraobvio que lo hemos dado por sentado. Y hay un trabajo de lectura que hay que hacer ahí que para mí adquiere mucho sentido a partir de recordando y revisando como esas conversaciones que tuvimos. En algún momento Sila me hablaba de, no sé, en algún momento hablamos como de esas primeras experiencias de asombro relacionadas con la imagen, y ella me habló específicamente de todas las expresiones visuales que se remontan al paleolítico, esos primeros, digamos, primeros registros de la humanidad, y cómo ahí el contorno está, digamos, es súper presente, y a ella le cautivaba esa dimensión mágica desde la cual se habían interpretado esas imágenes. Esa idea de que las primeras representaciones estaban enmarcadas en todo un gesto ritual para poder controlar la realidad, para poder tener control sobre ese animal o sobre la propia vida, y cómo en esas primeras imágenes vida y muerte eran convocadas. Y me hablaba de eso, me hablaba de cómo para ella la creación tenía un componente muy destructivo y también un componente totalmente creativo. Y en esa misma tesitura me hablaba de que a ella la impactó mucho el tema de las huellas nucleares en Nagasaki y Hiroshima. Yo en mi vida ni siquiera tenía conocimiento de eso. Eso hizo que fuera a buscar de qué me estaba hablando. Y aquí tenemos un par de imágenes, estas dos, que son fotografías que en algún momento se liberaron para variar de expedientes secretos gringos. Y esa fue la huella que quedó de las cosas, pero también de los seres humanos a partir de la explosión nuclear. Y pude entender mejor cómo porque Sila me hablaba de la energía, me hablaba de pensar la imagen como una marca energética y de su propia obra como un ejercicio de transmutación de la materia a partir de su energía vital. Y cuando me hablaba de eso, ya estábamos como en fechas recientes y estábamos hablando de su obra del pasado, y ella me decía, yo creo que
yo creo que yo hice mucho monstruito, hice mucha, mucha cosa monstruosa, y ahora que lo pienso, era como que a través del arte necesitaba liberarme de un paquetito que andaba ahí, y bueno, y salieron los monstruitos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista hay una dimensión muy catártica y, si se quiere, muy terapéutica en la obra de Sila, que quizás en otro momento a mí me hubiera parecido ridículo asumir la discusión acerca de la obra de alguien desde ahí, pero ahora creo que es lo mínimo que puedo hacer. Si ella me habló en esos términos, toca entender esas otras maneras de relacionarse con las imágenes. Entonces, bueno, la obra de Sila es más o menos esto es una parte. Obviamente es una obra polifacética, como sucede con muchos artistas, pero me parece que estas imágenes expresan muy bien esta relación que ella tiene con el cuerpo contorno, así lo llamé, porque siempre construyó los cuerpos desde ese lugar, lo hizo con seres humanos, utilizando a los seres humanos, amigos y no amigos, utilizándolos como el molde con el cual generar esas huellas, huellas que dejó en las tablas de madera, huellas que dejó en espacios públicos, huellas que dejó en los pelones, huellas que usó como le dio la gana, y personas que fueron sus modelos, yo nunca lo fui, pero otras personas que lo fueron tienen anécdotas simpatiquísimas de esa relación donde existía un poco esto, existía un elemento que también está en toda la obra de Sila, que es tener muy claro las relaciones de subordinación y de control. Y ella jugaba también con eso, jugaba a Dios, como los artistas, jugaba a diosa, ¿verdad? Jugaba con esta posibilidad de crear y destruir, y es algo que hoy yo lo veo como con más potencia en la obra de Sila. De este como núcleo inicial, que es el cuerpo contorno, siento que se desmembran otro montón de líneas de lectura. Una de ellas tiene que ver con las estructuras de poder heredadas para Sila. Por eso empecé por sus referentes, con esta imagen de la cueva paleolítica y con estas imágenes desde Nagasaki y Hiroshima. Pude haber agregado ahí, por supuesto, imágenes de estampa japonesa, imágenes de sus referentes inmediatos en Costa Rica, que digamos, inmediatamente entraría ahí un Juan Luis Rodríguez, entraría ahí un Amiguetti, sin duda, entrarían las mujeres que investigó, pero bueno, eso quedará para otro momento. El caso es que a ella le interesaba mucho pensar que su obra no se construía desde aquí, desde el aquí y el ahora, sino que de alguna manera estaba vinculada con algo más grande, con estructuras más pesadas que la trascendían y que había heredado sin pedirlo, simplemente porque sí, y discutía mucho sobre ellas. Por eso es que muchas de sus obras, esta idea de exhumar la memoria que estoy poniendo en pantalla, se presenta, digamos, y por eso es que, y aquí quizás me voy aproximando al tema propuesto en este seminario, quizás también por eso es que Sila creó tantas imágenes que dialogaban como con este imaginario arquetípico, que a ella le incomodaba mucho esa idea de la mujer o de lo femenino reducido a las funciones reproductivas, y además edulcorado con imágenes llenas de ternura, totalmente condescendientes y totalmente manipuladas políticamente, comercialmente, y todo eso le disgustaba muchísimo. Y en un gesto como de reclamo a esa estructura patriarcal que simplemente nos somete, y somete los cuerpos, somete las corporalidades y las pone a performar dentro de su lógica, ella crea estas como contraimágenes, donde hace referencia a la Venus paleolítica, a la idea de alimentar al otro o a los partos, y son imágenes desgarradoras, imágenes que tienen algo muy telúrico, ¿verdad? Es como cuando uno ve la paleta, está utilizando justamente los mismos colores que vemos en una cueva de Altamira o en Lascaux, ¿verdad? Es como que vuelve a ese momento germinal primario, pero
pero el registro es totalmente dramático, totalmente expresivo, desgarrador, es doliente sin duda alguna, bestializa esos cuerpos, los animaliza, digamos, se aleja totalmente como de ese imaginario construido desde el status quo y crea como estas contraimágenes donde el dolor, la herida, el estigma están presentes. Esto sobre todo en los años 90, que es como el primer momento de su obra, y ya luego en los 2000 eso se va matizando y va adquiriendo como creo que se va moderando un poco y en algún momento adquiere otro carácter, ya llegaremos ahí. Otro elemento que está totalmente asociado con la memoria son las estructuras de poder espacializadas. Los cuerpos existen en el espacio y se moldean en el espacio y se comportan en los espacios, y a ella le interesaba mucho el poder constituyente de los espacios. Por eso habló mucho del urbanismo, por eso penetró la urbe con su obra y usó la urbe como le dio la gana. Por ejemplo, este es el proyecto urbanístico de Ingeniería Blanda, que es una pieza que pertenece a la colección del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y es una discusión que ella asume con todas las formas de entender digamos, los proyectos de asistencia social en Costa Rica y cómo se construyen las viviendas y el tipo de dinámicas o el tipo de formas de habitar para las que están pensadas, para las que están diseñadas y por lo tanto las dinámicas que programan esos espacios. Y en el caso de la obra que está del lado derecho de la pantalla, esta inversión histórica, es una obra muy potente donde ella utiliza las placas conmemorativas. A mí me tocó ayudarla con esa obra, yo estaba en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, digo ayudarla en términos de permisos, y también enviamos ese proyecto a la Bienal de Cuenca, de manera que ella utilizó estas placas conmemorativas como matrices, tanto en Costa Rica como en Cuenca, entendiendo cómo la memoria colectiva también es construida desde lo hegemónico y haciendo un gesto de inversión de esos relatos que se imponen, que se instalan y que se diseminan no solo desde la escuela o en un libro, sino también en el espacio. Y así lo hizo con muchos otros espacios. Esta es una pieza que se llama Haga Fila. A mí me parecen más interesantes los gestos que ella hizo en su versión original, porque su versión original siempre fue penetrar al espacio, y normalmente hay una versión secundaria que fue en el museo, y esa me parece menos interesante porque pierde contexto y siempre hay que referir al gesto inicial para que tenga contexto. Pero esta obra ella la instaló en el Tribunal Supremo de Elecciones, que para quienes no viven en Costa Rica es la institución que da las cédulas de identidad. Entonces, de alguna manera, nuestra existencia pública, nuestro estatuto ciudadano se concreta en ese lugar, y ella penetra este lugar con esta gran xilografía que se llama Haga Fila, y bueno, es como un gesto muy potente porque, a propósito de lo que decía Susana de los espejos, es como introducir estas representaciones que se vuelven una especie de espejo y que nos hacen repensar en nuestro comportamiento en esos espacios y en lo que está ocurriendo en esa interacción del espacio en nosotros. Y hizo muchas obras de esta naturaleza. Esta es una obra impresionante que se llama El Muro. Digo impresionante porque es metros y metros y metros de impresión. Y quizás lo que me interesa es cómo estas imágenes muestran el comportamiento de nuestros cuerpos en esos espacios alterados por Sila. Ahí es donde creo que ella ya no es únicamente la grabadora que hace instalaciones, sino también es la que provoca estas performances donde nosotros estamos performando con o sin voluntad, ¿verdad? Pero ella es la que provoca todo eso. Vuelvo al tema de estas cuotas de poder con las que ella siempre está discutiendo, siempre en toda su obra, y también son las que introducen como un matiz justiciero. Hay como una demanda constante de equidad, y eso la lleva, a volver como a estas imágenes paleolíticas, ¿verdad? De estas Venus, esto es como una especie de Pietá que es muy recurrente en su obra, esta gran mujer sosteniendo cuerpos, sosteniendo muchos cuerpos y tratando de sostenerse en ese sostener al otro.
es muy, muy jodido, muy duro. La imagen de la bestia tiene series enteras dedicadas a la bestia. Esta se llama La reinvención de la bestia y le interesaba mucho como desmantelar este discurso civilizatorio de los seres humanos como estos seres racionales en control, cuando ella constantemente denuncia esta suerte de lucha permanente en la que nos encontramos, donde hay mucho dolor, donde, como lo dijo Susana, la herida es una constante, el abatirse es una constante, la muerte es una constante, el anonimato es una constante, la multitud que mira y que no pasa nada es una constante. Y también están estas obras de acróbatas, de bestias con acróbatas. Esa la pusieron en la expo, ¿verdad, Miguel? Estos acróbatas. Sí, la he visto en fotos y me muero por verla ya en la exhibición. Pero también es esta idea de que vivimos en una especie de circo donde siempre estamos como haciendo acrobacias para funcionar dentro de esas estructuras pesadas y funcionar con cierta autonomía, sin someternos y empezar a actuar como esos cuerpos dóciles que todo ese peso histórico termina siendo o termina generando que seamos. Obvio, sí la tenía que cuestionar el sistema artístico. A partir de todo lo que he dicho, o sea, no cabe la menor duda. En su obra, sus decisiones técnicas, por ejemplo, trabajar con estos formatos, reutilizar las matrices, olvidarse de la noción misma de la obra, digamos, o hacer la obra con la participación de otros y perder el control de esa obra, alejarse de lo objetual, penetrar otros espacios. Todos estos son gestos donde ella está discutiendo la tradición o desaprendiendo la tradición desde la que fue formada, replanteando cosas, burlándose mucho, era muy irónica, le gustaba burlarse muchísimo, cuestionando mucho. La autoría es otro elemento fundamental, no solo por esta participación de personas que no conocía, sino porque a lo largo de su vida trabajó con muchas personas, le gustaban los proyectos colaborativos. Susana habló de IATA con Carolina Córdoba, pero también trabajó con Marianela Berger, con Luciano Buisueta, con el taller Grana, con Marcia, Rebeca, Carolina también, cuatro grabadoras. En la parte literaria también, bueno, Alfonso, sin duda alguna. Y esta actitud de olvidarse de lo autoral y simplemente trabajar con otros fue como un elemento que estuvo también siempre presente en sus trabajos. Y para ya ir cerrando mi intervención, por lo menos en este ratito, quisiera volver a esta idea inicial, la del arte como transmutador de la energía vital. Sí la discutió este sistema del arte, pero también se ocupó mucho de pensar qué era el arte para ella, por lo menos en su vida. Y esta idea de la transmutación de la materia, entiéndase de la tabla de madera, del espacio, de los otros, a partir de quién es ella, definida por lo más esencial que sería esa energía vital, creo que es un elemento desde el cual uno puede ir entendiendo cómo su obra es un gran ciclo de creación, destrucción y regeneración. Aquí hay unos autorretratos, Susana ya había puesto algunos, son autorretratos tempranos, autorretratos muy dramáticos, muy desoladores, donde el estigma y la herida son elementos constantes. Donde el corazón es un recurso al que ella vuelve una y otra y otra y otra vez y otra vez, y esa imagen del corazón creo que se vuelve muy potente cuando una de sus últimas obras se llama Autosanación, Corazón Sano Tan Sano, y creo que el ver este último cuerpo de trabajos que no tienen evidentemente la resolución que tenían los primeros trabajos, digo la resolución técnica porque ella llega a tener dificultades motrices y solo es lo que puede hacer en su espacio limitado y con sus condiciones en ese momento, pero son obras, perdón, me devuelvo aquí, donde ella está como sanando y resolviendo cosas.
Hay también una serie de obras, y esto es lo que les comentaba al inicio, que cuando ella me lo mencionaba yo no lo entendía. Ella me hablaba de la memoria diferida, me hablaba de cómo a través del arte haces cosas que no necesariamente sabes por qué haces, y que mucho tiempo después entendés por qué las hiciste. Y me hablaba de esta obra que está aquí, de Inmanente en su silla. Cuando me contaba eso, ella se estaba dializando, y bueno, la diálisis, esta limpieza de sangre del cuerpo se hace en una silla muy incómoda, y aparentemente es como un proceso muy, imagínense que le saquen la sangre y les pongan sangre, ¿verdad? Que limpien su sangre porque está contaminada, eso descompensa a cualquiera y no debe ser nada grato. Y ella en ese momento se estaba dializando y me decía, ahora yo entiendo por qué yo hice eso en los años 90. En los años 90 ya no estaba enferma, no requería diálisis. Y hay muchas obras que, si bien no están fechadas, uno puede deducir la fecha. Por ejemplo, este conjunto de donantes que son grabados en metal. Ella hace grabado en metal en los 90, no en los 2000, cuando está enferma. Y también está haciendo referencia a eso que le va a ocurrir después. A mí eso me... todavía me desconcierta, me parece una cosa muy fuerte, muy interesante, me cuesta entenderla, pero bueno, es parte del trabajo de Sila y explica muchísimas cosas. Y también, si uno se dedica como a mirar en detalle muchos elementos de sus obras, por ejemplo, la escalera, que es otro recurso al que ella vuelve una y otra vez, y que originalmente está como enmarcado en esta idea de escalar socialmente y del poder, al final, en sus últimos trabajos, cobra un sentido totalmente distinto. De alguna manera hay como una maduración de ciertos temas, donde aquel reclamo y aquella rabia y aquel enojo necesita ser sanado. Ella necesita sanar. Y en sus últimas obras creo que eso se vuelve súper claro. Vuelvo a esta idea de la energía vital y de las energías arquetípicas. Cuando mostré las diosas paleolíticas, decía que son imágenes muy terráqueas, como muy, muy desde las profundidades de la tierra, ¿no? Y en sus últimas obras eso cambia, y hay una necesidad constante de, primero, de esta imagen como cósmica, de interconexión cósmica, el cuerpo femenino vinculado a cielo y a tierra, donde nos está hablando como de un puente cósmico, ¿verdad? Y como decía Susana, aparecen como muchas imágenes vegetales, animales, hay como una necesidad de conexión con el todo. Y referencias muy constantes a la idea del florecimiento. Cuando Sila está haciendo esto, ya está pues en sus próximos años. Estas son obras de pequeño formato, como dije, resueltas muy rápido, las hacía con tinta china o con café, que era lo que tenía para trabajar, que esa es otra cosa maravillosa de Sila, siempre trabajó con lo que fuera. O sea, no había un obstáculo para no hacer algo, y también, bueno, eso... ese es como un elemento también que instala una gran preocupación que Susana y yo compartimos, y es qué pasa con la obra de Sila, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con una obra tan abundante y tan vulnerable? Porque no fue hecho con materiales fuertes y ricos, y bueno, es todo un tema que creo que en el momento en que se asumen estas discusiones sobre la historia del arte también son importantes, y que parecen como temas quizás de museo, ¿verdad? La preservación de las cosas, pero no es solo construir el sentido de lo que alguien hizo, sino es cómo se cuida materialmente eso que alguien hizo. Y bueno, creo que yo aquí, esta era como mi intervención, no sé si me extendí muchísimo, pero bueno, podemos hablar un ratito más si quieren. Está bien, perfecto, ahora sí. Muchísimas gracias, Susana y María José, por sus presentaciones. Creo que ha sido fabuloso, y
da una buena perspectiva de la enormidad del trabajo de SILA, la complejidad también, la diversidad de escalas, que es algo que para nosotros ha sido un reto en teorética también, cómo poder mostrar distintos aspectos de su obra, también aspectos que quizá no son tan conocidos. Hay muchas imágenes que ustedes han compartido que van a estar en la exposición. Y siempre me quedo pensando, bueno, eso me pasa muy a menudo, ¿no? SILA, ese tipo de artistas que realmente merecerían tener un libro, ¿no? Y, eso, y a veces como que los deseos escapan a los recursos o a la posibilidad misma de, ¿no? Pero yo creo que es algo que cuando se dice en voz alta uno como que se va convenciendo y como que a veces puede lograr que las cosas ocurran, ¿no? Pero es definitivamente una artista visionaria. Creo que hay muchos artistas en esta sesión, entonces es muy interesante ver cómo en su trabajo hay una serie de elementos recurrentes y que, como María José enfatizó ahora al final también, de pronto uno realmente no sabe cómo es que las imágenes surgen, pero a la medida en que aparecen una y otra vez uno va entendiendo lo que significan, ¿no? Como que ese significado empieza a tener lugar, ¿no? A lo largo del tiempo, las imágenes de los donantes, por ejemplo, es impresionante, es como esa posibilidad de ver, ¿no? De visualizar el futuro casi, ¿no? Desde el cuerpo. Sí, así que bueno, nada, en realidad tengo muchísimas cosas que decir. Quizá quería hacerles una pregunta y luego, si hay preguntas de ustedes, pues podemos también conversar, pero quizá una pregunta tiene que ver con el archivo, que sí para mí es muy importante, y creo que en general a las artistas mujeres, creo que es como muy común que el reconocimiento les llegue muy tarde en su trayectoria, ¿no? Creo que la estructura del arte en general está configurada de tal manera que hace que para los hombres sea muy fácil, digamos, acumular medallas, también porque la estructura, ¿cómo se puede decir?, de cuidados está siempre inclinada hacia la mujer, lo cual implica de que gran parte de su trayectoria profesional, intelectual, creativa, está siendo permanentemente interrumpida por una distribución desigual del trabajo, ¿no? Pero también porque en general hay una especie de filtro patriarcal como asumido, ¿no?, que ha hecho justamente que haya todavía aún hoy, ¿no?, poca bibliografía, poco reconocimiento, pocos proyectos. Las instituciones todavía siguen exhibiendo muchos más artistas hombres que artistas mujeres en sus programas, las colecciones todavía tienen muchos más artistas hombres que artistas mujeres, entre otros cuerpos, no, digamos que no responden al binario de género, ¿no? Entonces, uno cuando se encuentra un archivo como ustedes, hace 2 años, 3 años, ¿no? Y además pensando que era un artista que si bien era importante localmente, todavía no tiene el reconocimiento, no tiene un libro, por ejemplo, ¿no?, sobre su obra estrictamente. Creo que surgen una serie de preguntas, ¿no? Entonces quería que nos cuenten un poco cómo fue la experiencia misma del archivo, o sea, cómo es que ustedes llegan y qué es lo que se proponen, más allá del inventariar, que lo hicieron muy bien, están las bases de datos y todo, que es muy importante para los investigadores del futuro, pero qué reflexiones les surgieron a ustedes sobre la relación entre archivo, memoria, institución, política, ¿no?, escritura. Bueno, para empezar, y María José, por favor, después me complementa, ¿verdad? Como yo lo mencionaba, realmente fue muy orgánico, porque yo no sabía que María José estaba realizando comenzando esta sistematización, este inventariado, que fue también por una solicitud de la mamá, ¿verdad? Cuando la mamá de SILA ve todo ese trabajo en la casa, que no sabe cómo clasificarlo, cómo categorizarlo, acude a María José, y María José me corrige si estoy metiendo la pata, ¿verdad? Y de manera coincidente, yo un día le escribo a María José y le digo que estoy con estas investigaciones de artistas mujeres, pero del siglo pasado, hasta el 79, llegado, 70, y que hiciéramos algo también, ¿verdad? O sea, con Susi, pero yo soy media pelotera, entonces busco un montón de personas. Y María José lo que me dice es, estoy empezando ese trabajo con SILA, si quiere, se llega, ¿verdad? Y seguimos el trabajo. Ahí después fue cuando ya buscamos la asistencia más profesional de Bernardo. Pero
Digamos, cuando nosotras estábamos en el proceso, yo estaba en ese proceso también, como María José apuntó muy, muy brevemente, el gran dilema era qué iba a pasar con esa obra, porque ya era una obra muy dañada, ya era una obra que por su técnica, por sus materiales, estaba vulnerable a perderse, y tras de eso hay algo que en lo personal, y también lo hemos hablado María José y yo, ¿verdad?, en otros momentos, es el gran problema que tiene Costa Rica con respecto al archivo, porque hasta en sus instituciones culturales, en muchas, para dar un caso específico, por ejemplo, el Museo de Arte Costarricense, hay mucho archivo perdido, y hay que decirlo tal cual, ¿verdad? Y si está alguna parte del archivo todavía que se pudo rescatar, no se puede acceder, ¿verdad? Porque tal vez la persona que está enferma, está... Y así es en el Teatro Nacional, así es en el... Es decir, hay como un problema burocrático que está impidiendo que ese archivo sea de fácil acceso, y sobre todo que, aunque sí está sesgado con una visión patriarcal, y obviamente ahí hay un filtro en que solo algunos artistas varones y muy pocas artistas mujeres pudieron llegar, por lo menos es vital que esté, ¿verdad? Y yo creo sinceramente, y aprovechando que María José está aquí, y ya lo hemos hablado, como menciono, yo creo que eso es algo urgente, que todas las instituciones culturales, que los museos, que la Universidad de Costa Rica, etcétera, que todas las instituciones que de alguna manera han resguardado o han participado en la construcción de un patrimonio artístico de Costa Rica, se tendrían que unir para ver que eso no es algo como meramente para que no tiene importancia, sino que es vital, porque si no, sobre todo, va a llegar un momento en que ya va a ser inaccesible. Por ejemplo, yo por esta misma investigación con SUS hace poquito hablé con doña Lola Fernández, porque precisamente doña Lola es de esas pocas artistas vivas que quedan, que prácticamente atraviesan muchas décadas, ¿verdad? Ella está en los 50 como alumna, conoce a Miguetti, conoce a Bertot, menciona a Flora Luján como una artista increíble que también ha sido invisibilizada. Después en los 60 es docente, también en los 70 como artista, es decir, ella atraviesa, ¿verdad? Y ella me decía, y eso me permitió como legitimar mucho mi preocupación, ella me decía textualmente, hay tanto todavía de la relación de Miguetti y Bertot que no se ha hablado, hay tanto de Flora Luján que no se ha mencionado, y tomando en cuenta, mira, según la visión de ella, que la historia del arte costarricense es relativamente joven, relativamente reciente, ¿por qué es que no se está haciendo ese paso? ¿Por qué es que qué es lo que nos impide para precisamente aprovechar esos testimonios como de Lola Fernández y como de los artistas que ya tienen más de 80, 90, que, o sea, puede ser que en cualquier momento ya no estén, ¿verdad? Para, hasta mentalmente o físicamente, para recuperarnos y testimoniar historia que todavía no se ha escrito, ¿verdad? Entonces, en lo personal, digamos, yo siempre le mencionaba a María José eso, es decir, Sila, tanto trabajo tiene, es decir, es que nosotras apenas, yo creo, y vea que llevamos más de una hora, y apenas hemos tocado, tal vez ni la mitad, Sila era tan inmenso su trabajo en todas las aristas posibles que un artista puede trabajar, que realmente sí, ocuparía urgentemente una, que comulguen muchas instituciones para buscar hacer un libro que despegue su obra, ¿verdad? Hasta la editorial que quedó en medio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Mari? No creo que tenga mucho que aportar. Sí, digamos, cuando hicimos ese trabajo, realmente había... A ver, creo que el inicio del trabajo fue afectivo. Y estábamos resolviendo una necesidad, en este caso de una familia. ¿Qué hacer con ese cuerpo de obras? Y por otro lado, tratar, digamos, de honrar, estar pensando todo el tiempo qué hubiera querido Sila. Porque, como dije antes, si
Sila cuestionó muchísimo el sistema artístico y eso pasa por las instituciones en este país y por las maneras de hacer. Y ella era sumamente crítica con las formas de hacer. Entonces, fue como un trabajo de, también de qué recomendarle en este caso a la mamá que está preguntándose cuál va a ser el destino de todo esto, porque ella es consciente de que en el espacio donde están no existen las condiciones idóneas. Entonces, todo estuvo como muy orientado a que en el futuro no se pierda nada, que no desaparezca nada, que esté muy claro qué es lo que tienen. Hicimos como un ejercicio muy elemental de estado de conservación, también para que ellas supieran que está infectado, que tiene humedad, que, ¿verdad? Que iba a necesitar algún trabajo de conservación preventiva o de restauración en algunos casos. Y bueno, y también sugerencias de cuál podía ser el destino. Al final, ellas no han hecho nada. Hace unos días hablé con la mamá porque le quería contar de que esto iba a ocurrir, le quería pues, saber si estaba al tanto y también tenía como algunas preguntas que hacerle. Y me dijo que no habían resuelto todavía nada sobre esas obras. Y bueno, Sue y yo no terminamos. Quedó mucho material por revisar, no solo obras, sino archivos de Sila, porque por supuesto que Sila era un universo andante, hay trabajos de otros artistas dentro de lo que dejó, hay muchos recortes de periódico, como dijo Alfonso, llevaba 30 años escribiendo, o sea que hay una cantidad de notas, de cuadernos por revisar, hay un disco duro al que jamás tuvimos acceso, en la computadora, su propia tesis que no terminó, era un trabajo de investigación súper interesante. Entonces, es un trabajo abierto, esos son trabajos, digamos, tediosos, no se hacen de la noche a la mañana, por eso las instituciones tampoco los hacen. Y aquí, digamos, saco el otro sombrerito de decir, sí, trabajo en una institución y puedo explicar un poquito, porque hay cosas que no se pueden hacer, porque es un trabajo de hormiguita que requiere, o sea, que requiere asumirlo como un proyecto, que esté dentro de un proyecto, que lo enmarque, que lo albergue, porque de lo contrario son horas de horas de trabajo minucioso que alguien tiene que hacer, no se hacen solas. Y por eso digo que lo que nosotros hicimos se hizo desde la convicción total, ¿verdad? Desde una visión que compartimos sobre todo lo que hay que hacer y sobre no esperar a que alguien más lo haga, hacerlo simplemente y hacerlo para que le sirva a muchos, además, porque también creo que hay malas prácticas a veces cuando la gente hace pero no comparte lo que hace, ¿verdad? Entonces hacerlo y que esté al servicio de muchos, pero también como lo dije al inicio, era pesado, o sea, era todos los fines de semana entrar al cuarto de Sila a trabajar y sumergirnos en esa obra que es muy dura y que quizás, o sea, por lo menos puedo decir que a Susana y para mí somos sensibles a ella, entonces claro que nos conmovía, nos movían muchas cosas y era como demasiado de eso por mucho tiempo y en algún momento hay como que descompresionar y decir sí también. Quizás por ahora esto es, vendrá otro momento o le tocará a alguien más también. Entonces, bueno, sí quiero decir que no se terminó porque hay mucho trabajo por hacer y eso es lo importante, identificar dónde hay trabajo por hacer y hacerlo. Y hacerlo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, de repente podría ser una porque ya estamos justo en el límite. No sé si, Paula, ¿tú has recibido en el chat? ¿No? Ok. Bueno, igual no sé si alguien quiere levantar la mano, una duda. Yo sé que no es fácil romper el hielo. de todos modos, si se les ocurre después, pueden traerla en las siguientes sesiones. Es un seminario de tres días. Pero nada, entonces, como para no extenderlo más, porque nosotros dijimos que iba a durar un tiempo específico también, quería de verdad agradecerles muchísimo. La idea es que a partir de esta presentación base
Bueno, Susana va a desenredar, plantear una serie de argumentos e ideas de otras artistas, mujeres que también tuvieron un rol importante, ¿no? En la ruptura de los lenguajes tradicionales, en introducir una serie de preguntas que tenían que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con la política. Así que eso es como una especie de punto de inicio de una reflexión más amplia. Así que nada, les agradezco muchísimo y les agradezco especialmente a Susana y a María José por acompañarnos esta noche y están invitados al martes de la próxima semana para continuar el seminario. Muchísimas gracias.